Hola, soy Elizabeth, austríaca. Viajo a través de México. Un país que no solo es muy bonito, sino que siempre hay algo especial por descubrir. Este gran país está a 10.000 kilómetros de mi patria, Austria. Y tiene una superficie increíble de casi 2 millones de kilómetros cuadrados. Esta vez estoy en Yucatán, donde quiero conocer el área alrededor de Mérida, la capital del estado de Mérida. Debido a su ubicación en el Golfo de México, por aquí no solo se puede escalar muros de fortificación, conocer historias emocionantes sobre la marinería y la piratería y estremecerse en sótanos de tortura, sino también entusiasmarse por la flora y fauna únicas en las reservas naturales, nadar en cenotes y explorar impresionantes ruinas donde los mayas han dejado sus huellas. Acompáñame y vivimos juntos una nueva aventura en este gran país, México. Ja, hallo, da bin ich wieder. Ich bin gestern mit dem Flugzeug ungefähr 1300 Kilometer von Mexiko-Stadt Richtung Osten an die Golfküste gereist und befinde mich jetzt in Mérida. Mérida ist die bevölkerungsreichste und somit Hauptstadt der Halbinsel Yucatán und sie gilt auch als Tor in die Maya-Welt. Das heißt, wir werden uns in den nächsten Tagen ganz bestimmt Orte ansehen, an denen die Maya ihre archäologischen Spuren hinterlassen haben. Für heute allerdings habe ich mir was ganz Besonderes vorgenommen. Und zwar möchte ich ein Naturschutzgebiet besuchen, das an der Mündung der bedeutendsten Grundwasserreservoirs der Insel liegt, wo unter anderem auch der sogenannte Cenotenring und der Fluss Lagartos zusammenführen. Und dieser Umstand hat die Entwicklung eines ganz besonderen Feuchtgebietes ermöglicht. Und eine der Hauptattraktionen ist unter anderem seine Artenvielfalt an Wasservögeln. Es gibt, und das kann ich euch jetzt schon verraten, hier eine ganz besondere Vogelart, und zwar sind das Flamingos, aber es sind ganz besondere Flamingos, die nur hier in Mexiko und nur hier in diesem Gebiet vorkommen. Ja, und ich hoffe wirklich sehr, dass ich die heute zu sehen bekomme. Es gibt natürlich auch noch andere Besonderheiten dieses Feuchtgebietes, dieses Naturschutzgebietes und bin schon sehr gespannt, was uns erwarten wird. Lassen wir uns überraschen, begleitet mich. Ich muss jetzt noch schnell meine Sachen zusammenpacken. Es ist schon sehr heiß. Wir haben ja heute den 1. März und die Tageshöchsttemperaturen liegen ungefähr zwischen 35 und 37 Grad. Also ich werde noch ordentlich ins Schwitzen kommen, aber das macht nichts. Und ich freue mich drauf, was mich erwartet. Zunächst muss ich jetzt einmal zum Busbahnhof kommen und von dort werde ich dann mit dem Bus ungefähr 2 Stunden Richtung Küste fahren und in den Ort Celestún und dort werde ich dann schauen, dass ich einen Fischer oder einen Bootsführer erwische, der mich dann mit seinem Boot in dieses Naturschutzgebiet führen wird. Ja, bleibt's dran und schauen wir uns, was uns erwartet. Freue mich drauf. Mi viaje a Celestún comienza en la terminal noreste, en el centro de Mérida. La red de autobuses en México está muy bien estructurada y desarrollada. Los boletos son baratos y los autobuses son mucho más cómodos que la mayoría de los aviones de largo recorrido. Hay unos
unos 80 kilómetros hacia la costa, la ruta conduce a través de algunos pequeños pueblos donde muchos de los mayas todavía construyen sus casas de acuerdo con la antigua tradición. Estas casas se llaman casa de pajo o casa de guano. Esta nominación se refiere a un tipo de palmera, cuyas hojas secas en forma de abanico forman el techo de las casas. Su plano generalmente es rectangular, con sus partes estrechas, redondeadas, sus paredes son construidas de ramas o varas de bambú y a menudo ostentan solo un espacio. El ambiente interior sirve para la guarda o para dormir. La vida social real tiene lugar fuera de la casa, por lo que la mayoría de las casas no tiene ventanas y solo un acceso. Ya estoy aquí la segunda vez. Vamos, ¿no? Muy cómodo. Bye. Bye. Hacemos una vuelta. Hacemos una vuelta ahorita. Al llegar a Celestún, podría haber caminado la corta distancia a la playa, pero no pude rechazar la oferta de Martín de mostrarme su pueblo con su bicitaxi por 50 pesos. Nos revisaron. Los lugareños viven modestamente. Muchos viven de la pesca o ganan algunos pesos con ofertas para los pocos turistas que se pierden aquí. Sí, perfecto. Muchas gracias, Martín. La playa está libre de castillos de hotel y ha conservado su tranquilidad original. En verdad, realmente es un lugar para soñar, relajarse y observar. Pocos lancheros esperando aquí para poder llenar sus barcos con turistas. Hoy yo soy la única extranjera aquí. ¿Tenemos suficiente gasolina? Sí. Qué bien. Oh, es bastante inquieto, ¿no? El mar. Sí. Según mi lanchero, él me lleva por un precio especial, es decir, exclusivamente particular. Bueno, tampoco está mal. Estoy segura de que veré flamingos y él también quiere mostrarme los bosques de manglares, pero en su opinión parece bastante casual para ver a cocodrilos. Pero muy pocos, ¿no? Se disminuyó
bien? ¿Esto es de aquí? No, ¿en serio? ¡Ay! Estos animales en realidad son muy tímidos. Se esconden durante el día entre los manglares y solo salen de noche a cazar. Pero en verdad, no es necesario encontrarse con cocodrilos porque la primera impresión de los manglares es emocionante. Hay una atmósfera muy especial aquí. El agua tranquila, la luz solar que proyecta sombras doradas entre las copas de los árboles en la superficie verde del agua y esas raíces increíblemente enormes que sumergen como piernas delgadas de gigantes en las aguas dulces hacen que el ambiente es emocionante, místico y casi surrealista. Dentro del mundo de las plantas, los manglares tienen extraordinarias capacidades de adaptación que les permiten sentirse cómodos en condiciones de vida extremadamente contrastantes, como en las lagunas. Al igual que los mediadores perfectamente entrenados, están en constante interacción entre los extremos de las corrientes oceánicas, la alternancia de flujo y reflujo, pero también las condiciones especiales que surgen en las rías, como la sedimentación o los cambios de la marea alta y baja. Sus glándulas secretoras, especialmente desarrolladas, responden a los cambios más pequeños en la concentración de sal. El mangle negro es reconocible por la capa blanquecina que se forma sobre las raíces. Esa es el exceso del sal que filtra del agua y se deposita en la superficie. Por otro lado, las raíces del mangle rojo parecen zancos caóticos, con los que pueden fijar perfectamente en el suelo pantanoso. Además de estas condiciones particulares, se han desarrollado organismos altamente especializados, marinos como terrestres, que comparten el mismo hábitat. Entre las ramas, las termitas se han acomodado en sus palacios esféricos y terrosos. Bueno, y como mi lanchero me asegura, de noche también se puede ver mapaches, ocelotes, osos, cuatis e incluso jaguares. Es una sociedad multicultural perfectamente coordinada que sirve como hábitat para una variedad de organismos, tanto en el agua, en la tierra, como hasta las copas de los árboles. Y bueno, tengo que confesar, todavía no puedo echar los cocodrilos de mi mundo de fantasía. ¿Y aquí no hay cocodrilos, por ejemplo, entre los manglares? De noche se ve cocodrilos. De noche, ¿no? Se esconden, ¿no? ¿Quién sabe si no estamos observados en secreto por unos ojos anfibios desde la espesura de las raíces?
Ahora dejamos atrás el recorrido a través del bosque místico de manglares. Mi lanchero, vuelvo a poner en marcha el motor y tomamos rumbo a una pequeña bahía de manglares, donde finalmente puedo ver esas aves acuáticas especiales que hasta ahora solo conocía del parque zoológico. Flamingos. Como una sola cinta de plumas de color melocotón, esta colonia se presenta ante mis ojos. Estas aves son muy tímidas, por lo que solo podemos acercarlas a unos 40 o 50 metros. Desafortunadamente, mi lente no tiene la mayor distancia focal para primeros planos desde esta distancia. Pero no tengo que acercarme más. Las gracias rosadas macróporas ya de suyas logran para fascinarme. La Reserva Ría Celestún es el único lugar en el hemisferio norte donde los flamingos con este tono rosa, particularmente suave, aparecen en la naturaleza. El color particular de su plumaje, que puede variar desde un rosa pálido a un rojo carmín rico, los hace verdaderamente especiales en el mundo de las aves acuáticas. El secreto detrás de esto, sin embargo, tiene una explicación muy plausible. Es el alto contenido de caroteno de su comida, lo que le da a las plumas su color. Cuando los flamingos eclosionan, primero tienen un plumón gris. Se llevan muchos años hasta su edad adulta avanzada, que sean de color rosa o rosado. En el menú de los flamingos están algas del género Dunaliella, gambas, camarones salinos y otros crustáceos. Todos tienen una cosa en común, son ricos en betacaroteno, el colorante que, por ejemplo, también da color a las zanahorias o las naranjas. El cuello delgado, largo y curvilíneo permite a los flamingos buscar sistemáticamente en las lagunas por comida, y sus elegantes piernas les permiten mantenerse seguros incluso con fuertes corrientes. Las aguas de la laguna por las noches tienen un tinte ligeramente rojizo debido a ciertos microbios que también son ricos en carotenoides. De estos chiquitos organismos domiciliados aquí se alimentan los pequeños cangrejos, los cuales son devorados por los flamencos. Así se cierra el círculo alimentario. Por cierto, los flamingos pueden llegar entre 20 y 30 años en la naturaleza. Aquí en Celestún los flamingos están protegidos, pero en muchas regiones del mundo se mantuvieron hasta el siglo XX, cazados a causa de su tierna carne. Pero por otro lado, sus plumas rosadas nunca fueron demandadas. La razón, el plumaje de los flamingos no solo pierde su color cuando falta el contenido de caroteno en los alimentos, sino también cuando se despluma. Hermoso día está llegando a su fin. Estamos volviendo al pequeño puerto de Celestún y mi lanchero espera terminar su trabajo. Mientras el sol se inclina lentamente hacia el horizonte, las impresionantes imágenes de hoy pasan una vez más a mi ojo interior. A lo mejor regresaré pronto.
para obtener finalmente cocodrilos frente a mi lente. Sea como sea, por ahora estoy muy agradecida por esta hermosa y única experiencia, deseando que esta joya natural de México permanezca protegida y conservada en el futuro. La Reserva Natural de Ría Celestún fue solo una de mis aventuras. Siguen acompañándome, suscríbanse a mi canal y vivimos juntos este hermoso, gran